Buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Es un gusto poder compartir este servicio en línea con ustedes. En esta mañana queremos invitarlo a que comparta este mensaje, ya sea a través de Facebook o YouTube, o un mensaje de texto con un amigo, un familiar o un conocido. Esta mañana también queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros padres y todos nuestros estudiantes. Sabemos que ha sido unas semanas de muchos cambios, de muchos ajustes, y queremos recordarle dos cosas. La primera es que Dios está con ustedes. Y la segunda es que están en nuestras oraciones. Esta mañana tenemos un servicio hermoso preparado para ustedes, pero también tenemos la recapitulación del Día Épico de Dar de BGMC. Si aún no ha dado su donación o contribución, aún hay tiempo. No esperemos más. Vamos a alabar a nuestro Dios. Dios les bendiga. Hola, Iglesia de Tabernáculo, estamos muy contentas y un honor para estar alabando al Señor esta mañana con ustedes. Aquí yo estoy con mi esposo Giovanni y gracias por la invitación por alabar a Dios con ustedes esta mañana. So, donde quiera estás, levanta tus manos, aplauden, dile un gloria a Dios, un aleluya, y vamos a adorar al Rey de Reyes. Thank you, Jesus. ¿Cuál hermoso? ¿Cuál hermoso? Eres Jesús. Son tus palabras. Es su amor. Eres Jesús, es su poder que fue tu cruz. Me salvó y me rescató. Un momento allí les dio libertad. Cuál hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es su amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Es su poder que fue tu cruz. La que me salvó. La que me salvó y me rescató. Un momento allí les dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te damos gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, Señor.
Gracias, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Tu voz, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, la único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo y poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible y hay nadie como tú. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Canta con nosotros. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo y poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y vencible, y hay nadie como tú. Levanta tus manos, tú eres todo y poderoso. Your old clothes, help your parents, do chores that they want you to do, or you can sell your toys. And I earn BGMC money by selling candies and collecting the change. Stay on my room. Not in my room. You can get money from BGMC. So, where do you put your money, Shay? In your body barrel. Body barrel! Have it? Oh! And if you don't have a body barrel, you can use a small box or like a clean sock or like a coin purse or something.
And then you just turn it into your church administrator or whoever's your teacher. And they said to turn it into. Why do you think it's important to send fundraisers? Because then you get, people get help around the world. And I think BGMC is important so we can help the missionaries spread the word of God around the world. All the money go to kids! They get money for the kids! Yeah, so you'll be sending money to Bibles for people that don't have any, or it can help build schools or churches or anything that they need. So make sure you send your money. You can get money on it. You can get those coming. Not that again. So me and Trey both really love BGMC. Trey, why do you love BGMC? Because it's fun. Yeah, I think it's fun. Because sometimes at our church, they have like fun games and stuff. And they have like defiant stations, and you're learning about God, and you can send in your little buddy barrels, and they'll empty the money so that it can go to like Africa or different places that they don't have it. Mostly Africa is what I see. Why do you love BGMC, Chair? Because it gives a warm feeling in my heart. Yep, same for me. I love donating because it makes me feel like I help somebody. You get money, all the kids do, you can get money with that. So that's all, bye. Muchos nos han preguntado cómo pueden seguir dando sus donaciones, ofrendas y diezmos a la iglesia. Es muy sencillo. Asegúrate que descargues la aplicación de la iglesia, la cual está disponible para iPhones y para teléfonos Android. Ya que esté la aplicación en tu teléfono, abre la aplicación y selecciona en la parte de abajo donde dice Giving. La aplicación de la iglesia te va a llevar a la página de PayPal. Asegúrate que entres la cantidad correcta. Después de eso, presiona donde dice Next o Siguiente. Después, aparecerá otra pantalla donde puedes poner una nota o descripción acerca del tipo de donación que estás dando. Asegúrate de finalizar tu donación presionando en la parte de abajo donde dice Donate Now y listo. Una vez que ves la palomita, sabes que tu donación fue aceptada. Si no tienes acceso a un dispositivo móvil, puedes donar desde tu computadora. Ve a la página web eltaphouston.com y busca por la opción que dice Donar o Donate en la parte de abajo del website. El website de la iglesia te va a llevar a la página de PayPal, donde puedes seleccionar la cantidad que deseas donar. Después aparecerá otra pantalla donde puedes poner una nota o descripción acerca del tipo de donación que estás dando. Asegúrate de finalizar tu donación presionando en la parte de abajo donde dice Donate Now y listo. Una vez que ves la palomita, sabes que tu donación fue aceptada. Sí, puedes mandar tu cheque o money order por correo directamente a la dirección de la iglesia. El Tabernáculo AD, 10020 Bowman Road, Houston, Texas, código postal 77076. También puedes hacer donaciones en persona y en efectivo. Les aconsejamos que estas donaciones solamente se hagan lunes y viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tres formas de dar: por nuestra aplicación, por el correo o en persona. En Salmos 23 dice: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada nos faltará cuando estamos con Jesús.
En esta mañana queremos invitar que si estás con tu familia, si estás sola o solo en tu cuarto o donde quieras que estás mirando, que agarre tu familia y dile, vamos a adorar al Señor. Esta mañana vamos a hincarnos, que vamos a acercarnos a la presencia de Dios. Porque a veces podemos humillarnos a el temor, otras cosas, pero qué grande cosa es para estar a los pies de Cristo y no nos levantamos de esa posición que estamos humillados en la presencia de Dios, a Cristo. So esta mañana, Señor, toma control. Humillamos adelante de ti en tu presencia, con nuestra familia, con nosotros prójimo, Señor. Levantamos tu nombre, acercamos a tu presencia. Nada nos faltará, Señor. Gracias. A tus pies adre mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies adre mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Manos, no hay lugar
más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Queremos estar en tu presencia, Señor. Oh, humillamos delante de ti, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Oh, amamos a Cristo, nuestro pastor, maestro. Oh, levanta tus manos donde están ahorita y adora al Señor. Donde quiera tú estás, ahí está la presencia de Dios, ahí está. Ahí está, levanta tu voz, adorar al Señor. Agarra la mano de tu familia, agarra la mano de tus hijos y levanta las manos y dale gloria y dale la honra en esta mañana. Thank you, Jesus. O donde quiera tú estás, levanta tu voz. Oh, oh, oh. Oh, Espíritu Santo, estás trabajando y aquí permaneceré prostrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Queremos estar en tu presencia, habitando en ti y en ti en nosotros. Gracias, Señor. Eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está con nosotros y estás con cada familia, Señor, y cada persona que confía en ti. Gracias, Señor, te amamos. Recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que están con nosotros un domingo más en este domingo precioso. Qué bueno que se han conectado con nuestro servicio virtual aquí online. Qué bueno que están aquí y siguen siguiéndonos y bendiciendo nuestras vidas con su presencia. Estamos contentos que se están conectando y esperamos que Dios les hable y les ministre en esta preciosa mañana. Antes de entrar la palabra del Señor, esta semana hemos estado viajando, estuvimos en unas juntas y también visitando familia. Entonces le he pedido a un siervo de Dios, a un predicador que ha estado con nosotros antes, hace unas cuantas semanas atrás vino y nos ministró el hermano Raimundo Cantero. Nos trajo un poderoso mensaje sobre la educación cristiana, cómo estudiar la Biblia, por qué debemos de estudiar la palabra, y nos impactó, nos ministró y fue de mucha bendición. Y le he pedido también que nos traiga otro mensaje,
Y en esta mañana le está trayendo una palabra de lo que Dios ha puesto en su corazón para nuestra iglesia. Entonces, con nosotros, nuestro hermano Raimundo Cantero. Hoy quiero darles una reflexión bíblica para estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Pero al final, queremos dejar unos minutos para hacer una oración de fe, una oración de intercesión a favor de usted y a favor de su familia. Por eso tenemos mucho interés que usted se comunique y que usted pueda escribirnos alguna petición concreta por la que tenemos que orar, pero también nos gustaría que nos saludáramos a través de estos medios. Bueno, no sé si usted tiene por ahí una Biblia, pero me gustaría que buscara en Colosenses capítulo 4, en el versículo número 2. Colosenses capítulo 4, en el versículo número 2. Si papá y mamá tienen una Biblia, pueden compartirla ahí con sus hijos. Colosenses capítulo 4, en el versículo número 2. Y los que no tienen una Biblia, pues escuchen lo que dice Dios en su palabra. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Pudo darse cuenta lo que dice Dios? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto es lo que dicen nuestras Biblias, Reina Valera, Revisión de los 60, que es la que normalmente todas las iglesias usamos para nuestros cultos. Pero quiero que por favor escuchen lo que dice la traducción en lenguaje actual. El mismo versículo, oiga lo que dice: dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y dar gracias a Dios. ¿No se les hace más interesante, como que más para nosotros, más actualizado? Pero también quiero que escuchen lo que dice el mismo versículo en la palabra hispanoamericana: entréguense a la oración con espíritu vigilante y corazón agradecido. Es otro enfoque, pero sobre lo mismo. Ahora, quiero que escuchen lo que dice la Nueva Biblia Viva. El mismo versículo dice: nunca se cansen de orar, oren siempre con gratitud. Creo que entre más buscamos versiones del mismo versículo, como que podemos entender la intención de Dios para nuestras vidas. Y por último, mire lo que dice la Biblia, Dios habla hoy: manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. El verbo que se enfatiza aquí es perseverar, dedíquense, entréguense, nunca se cansen, manténganse constantes, y todo, hermanos, tiene que ver con el asunto de la importancia de la oración. Por eso, aquí en nuestro templo, hermanos, cada miércoles, siempre tenemos dedicado este día para hacer nuestro culto precisamente de la oración. Y fíjese, hermanos, que yo no sé si es algo que a mí me ha tocado, pero en 40 años que tengo de conocer a Cristo y de servirle, no he visto una congregación donde todos los feligreses, toda la congregación, haga lo que dice la Biblia que hoy hemos leído: que debemos estar entregados, que debemos estar dedicados, que debemos perseverar, que no nos cansemos de practicar la oración. Y quiero que sepan, con mucha tristeza les digo, que el culto menos concurrido que prácticamente todas las iglesias tienen es el de la oración. Y curiosamente, el tema de la oración, hermanos míos, es el tema más predicado y es el tema más platicado, pero también es cierto que es el menos practicado. Y les cuento esto porque hoy quiero lanzarles una pregunta, que quiero que usted medite en esto. Hermanos, para nosotros que somos cristianos, para usted que es un hijo de Dios, ¿la oración es un deber o es una necesidad? Piénselo. Es más, si usted está con alguien ahí escuchando este mensaje, ahí en su casa,
pregúntele a quien está junto. Pregúntale a su esposa, pregúntale a su esposo, pregúntale a los hijos. Como hijos de Dios, ¿la oración es un deber o es una necesidad? Yo sé que algunos van a decir que es un deber. Es más, creo que alguien va a decir que es una necesidad. Y siempre hay quienes no quieren perder y van a decir las dos cosas. Es un deber y es una necesidad. Bueno, yo les quiero decir que, ¿por qué debemos pensar que la oración es un deber? Porque buscando el significado de la palabra deber, deber es una deuda. Es decir, tú le debes a alguien, yo le debo a alguien, estoy en deuda con alguien. También deber es una obligación. Tú debes trabajar, tú debes estudiar, le decimos a los hijos, tú debes ir a la iglesia, tú debes, es una obligación. También la palabra deber es un compromiso. Es decir, a veces nosotros hemos adquirido algo y eso nos compromete a tener que deber responder de la misma manera como han actuado a favor de nosotros. Pero también la palabra deber, hermanos míos, es una responsabilidad. Ahora, el deber muchas veces viene porque la ley así lo establece. Por ejemplo, usar el cinturón de seguridad para manejar es lo que dice la ley y tú debes ponerte el cinturón. Los que viajan en motocicleta deben ponerse un casco. Y tú sabes que si no haces esos deberes, bueno, se te va a multar. Y se te va a castigar porque ese es tu deber. Pero vean que esto es impuesto por una ley. Pero también hay deberes, hermanos, que es por un mandato moral. Donde normalmente se expresa gratitud y sobre todo se expresa respeto. Es decir, cuando alguien a ti te ayudó, cuando alguien por ti fue generoso y te ayudó en tus momentos difíciles, llegará el momento en que quizás esa persona que te ayudó ahora esté pasando por una situación difícil y tú puedes ayudarle ahora. Es tu deber. En muestra de gratitud que tú debes hacer algo a favor de esa persona. Pero también deber, hermanos, es un principio institucional. Por ejemplo, los hijos, su deber es estudiar. Su deber es ir a la escuela. Y si van a estudiar, adquieren otro deber que es hacer las tareas. Es más, quiero que sepa que en algunos lugares así se le llama las tareas, deberes. Porque todo eso es un deber. Entonces, no pierda de vista, un deber es una deuda, es una obligación, es un compromiso, es una responsabilidad. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué la oración es un deber? Ah, hermanos míos, es un deber, porque la oración es un compromiso y una responsabilidad para la calidad de vida que queremos tener en el ámbito espiritual. Porque, hermanos míos, la Biblia claramente dice que tenemos que madurar, tenemos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero, ¿cómo vas a lograr llegar a esos niveles? Pues precisamente, hermanos, dependiendo de cuánto tú estás dedicado a la oración. Porque la oración es nuestro deber. Es decir, es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como hijos de Dios. También la oración es un deber porque, mire, es una obligación. Sobre todo para poder manifestar la autoridad y el poder que Dios nos ha otorgado. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación? Hermanos, porque todos estamos expuestos a una tentación, pero Jesús ha dicho que la mejor manera de poder vencer esa tentación es velando y orando. Entonces, es una obligación para que la autoridad y el poder de Dios se pueda manifestar. También recuerdo que en una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio
de ese hijo del Señor que quería que nosotros lo hiciéramos. Y Jesús le dijo, porque este género no sale más que con ayuno y oración. Entonces, para un hijo de Dios, la oración es una obligación, en el sentido de que si quieres hacer uso de la autoridad y del poder que Dios te ha otorgado. También la oración es un deber, porque, hermanos, es el vínculo para poder relacionarnos con Dios y poderle expresar respeto y gratitud por todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Cómo podrías decirle tú a Dios que lo amas? ¿Cómo podrías decirle a Dios que estás agradecido? ¿Cómo poder expresar la honra y la gloria que tú le quieres a Dios? Pues es a través de la oración. Porque la oración es el vínculo que te puede llevar a la misma presencia de nuestro Dios. Adoración es por la oración. Y en la oración tú entras a la adoración a nuestro Dios. Por eso es un deber tener que orar. Pero también, hermanos, la oración es un deber, porque es una tarea que como hijos de Dios tenemos que cumplir para poder aprobar en la vida cristiana. Mire, Jesús le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén, no salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Y le menciona hasta dónde tendrían que llegar, hasta el fin del mundo. Entonces vemos a la iglesia que para poder cumplir esa tarea, siempre están reunidos y siempre están permanentemente creciendo en las escrituras, en la doctrina, pero sobre todo, dice, participando de las oraciones a nuestro Dios. Porque no se puede cumplir la tarea, hermanos míos, si no estamos entregados a la oración. Pero además, quiero que sepa que la oración es un deber porque es la norma que debemos practicar para poder encontrar solución a nuestras necesidades. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Es decir, si tú quieres encontrar alivio, si tú quieres encontrar solución a todas las adversidades que puedan venir a tu vida, la norma que tenemos que practicar es precisamente la oración. Entonces, con eso estamos entendiendo que la oración para el Hijo de Dios es un deber. Pero ahora te voy a hablar de la necesidad. Mira, una necesidad es una carencia. Necesidad es falta de lo imprescindible. Necesidad es una imposibilidad humana. Le llamamos necesidad a eso que se requiere para poder llegar a un objetivo que nosotros nos hemos planteado. Entonces ahora quiero decirte que la oración es una necesidad para el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la oración es una fuente de poder. Claramente la Escritura nos enseña que la oración es una fuente de poder. Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces la oración es una fuente de poder, la necesitamos. Y también la oración es una necesidad porque es una fuente de vida espiritual. Lo que alimenta nuestras almas no es otra cosa, hermanos, más que la oración. Lo que fortalece nuestro espíritu es precisamente la práctica de la oración, porque la oración es fuente de vida espiritual. Pero además, la oración es una necesidad porque es una fuente para pedir con fe. Mira lo que dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé.
Y Jesús dijo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, por eso la oración es una necesidad, porque es una fuente para poder pedir con fe. También es una fuente para acercarnos a Dios. Por eso es una necesidad para el Hijo de Dios tener que practicar la oración, porque es la única manera para podernos acercar a Él. Es un privilegio que como creyentes podamos platicar personalmente con nuestro Dios. Y la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, la oración es una fuente para poder suplir nuestras necesidades. Mire, Cristo dijo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, hermanos míos, si Dios conoce lo que nosotros necesitamos, ¿por qué no venir en oración a recibir lo que Él ya sabe que usted y yo estamos necesitando? Ahora, el Salmo 23:1, que todo mundo se sabe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la Nueva Traducción Viviente, oiga lo que dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Entonces, ¿cómo no venir a Dios en oración si Él tiene lo que usted y yo estamos necesitando? El apóstol Pablo, en Filipenses 4:19, otra vez, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y este mismo Dios que me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, por eso la oración debe ser practicada, porque es a través de ello que nosotros vamos a encontrar solución a todas nuestras necesidades. Algo muy especial de Dios para nosotros es que dice: al que pide, se os dará; al que busca, hallará; y al que llama, se le abrirá. Entonces, si de algo Dios se complace de su pueblo, es cuando lo mira que está entregado en la oración. Ve el versículo que leíamos al principio y ve todas las versiones bíblicas que existen, que el énfasis es que hay que perseverar, es que hay que estar constantemente practicando la oración. Ahora, hermanos míos, escúcheme. Si todo lo anterior que he mencionado le ha costado difícil digerirlo, entenderlo, aquí viene lo más importante de esta reflexión. Escuche, por favor. La oración para el cristiano, para usted, para mí, es un deber. Desde que nosotros nos convertimos, desde que abrimos nuestro corazón para que Cristo viniera a nuestras vidas, desde ese momento la práctica de la oración se convirtió en un deber. Y debimos haberlo entendido desde el principio. Y Dios, a través de su palabra, vez tras vez, nos está pidiendo a usted y a mí y a todo su pueblo que practiquemos la oración. Y vuelvo a repetir, esto debimos haberlo entendido desde el principio. Porque el hecho de que Dios quiera que usted y yo oremos es para nuestro propio beneficio. Pero como parece que nos costó trabajo entender eso, hermanos, es decir, no entendimos que era nuestro deber tener que orar, Dios, como quiera, está buscando nuestro beneficio. Y entonces ahora Dios ha permitido que la oración se convierta en una necesidad. Hubiera sido mejor haber entendido que era un deber y no llegar a estas instancias en que ahora la oración se ha convertido
en una necesidad. En estos días, hermanos, estamos ante una muy grande y tremenda necesidad. La ciencia se ha manifestado impotente. La medicina se ha manifestado incapaz. Los gobiernos de las naciones están confundidos. Y el mundo, además de temeroso, está desesperado. Y ante este caos que estamos viviendo, hermanos, porque es un caos, es una tragedia, solo tenemos una opción para hacer. No hay más. Solo hay una opción. Y esa opción es buscar a Dios en oración. Ahora ya no solo es un deber, ahora es una necesidad. Y urge que el pueblo de Dios busque a Dios en oración, porque es la única medicina que tenemos. Y además es el único instrumento de poder que tenemos en nuestras manos. Y aquí viene el desafío, y con esto quiero terminar. La solución para nosotros es imposible. Pero dice la Biblia que lo que para usted y para mí parece imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Y mire cuál es la solución de parte de Dios. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, mire lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. No es cosa del otro mundo. Humillarse, orar, buscar su rostro y convertirnos de los malos caminos. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Dios va a oír desde los cielos. Dios va a perdonar los pecados y Él va a sanar la tierra. Lo que hoy con urgencia usted y yo y todo el mundo necesita es que Dios oiga nuestro clamor. Y además que Dios perdone toda nuestra desobediencia. Y tercero, que Dios sane la tierra y a todos los que ya están infectados. Padres que ahora me están escuchando, la oración es importante, mayormente para estos momentos que estamos viviendo. Es el momento de enseñarle a sus hijos lo importante que es la oración. Y por favor, trate de que sea un deber y que no se convierta en una necesidad. Este es el momento de darle la importancia que la misma palabra de Dios le da a practicar la oración. Pero sobre todo, este es el momento de practicar la oración en familia. Esta cuarentena que nos ha tocado vivir, hermanos, tiene su razón de ser. Algo Dios quiere decirnos a través de esto. Pero de las cosas más importantes ahora es que es el momento de buscar el rostro de Dios a través de la oración. Ya no solamente es un deber, ahora se ha convertido en una tremenda necesidad. Wow, qué poderosa palabra. Gracias, nuestro hermano Cantero, por esa palabra y porque ha obedecido la voz del Espíritu Santo en cómo debemos seguir conectados con la presencia del Señor. La oración es muy importante y tenemos que seguir orando en estos momentos tan difíciles. Tenemos que seguir conectados con la presencia del Señor y nunca perder esta vida, nuestra vida de oración. Tenemos que seguir siendo guerreros de oración y pidiéndole al Señor por nuestras vidas. Queremos orar por ustedes antes de terminar el servicio y nuestro tiempo. Queremos pedir y orar al Señor que
que esté con nosotros, que esté con ustedes. Si usted tiene una petición, ahí en los comentarios, déjenos saber, queremos orar por esa petición. Aún cuando se termine esto, nosotros seguimos leyendo las peticiones y oramos por ellas. Pero en esos momentos yo quiero orar por ustedes. Quiero orar por cada persona en necesidad. En nombre de Jesús, vamos a pedir que Dios, que el Espíritu Santo venga y toque su vida. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra que ha llegado a nuestros corazones. Ahora te pedimos que toque, Señor, cada vida que está aquí, cada persona, cada hermano que está pidiendo ayuda, Señor. Espíritu Santo, tú tocas sus vidas, ministra sus corazones. Sabemos que no has terminado con nosotros, Padre. Haz la obra en el nombre de Jesús. Nos rendimos a tu palabra. No solamente queremos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Y pedimos que en este día a los ministres, Señor, y podamos aplicar lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Sígase conectando. Y pronto les traemos más anuncios sobre la apertura de la iglesia y todos los anuncios que tenemos que tener durante la semana. Aquí los esperamos. Pronto los vamos a ver y estamos orando por ustedes. Dios les bendiga.